Y los eventos no se acaban porque si hemos dado buenas noticias, Diosdado tiene mejores noticias que dar a los pueblos de Venezuela. Diosdado Cabello Rondón, por favor, jefe de la Comisión Electoral de las Elecciones Primarias Abiertas EPA PSUV 2021. Diosdado. Gracias. Gracias, querido compañero presidente. Saludos a todas y a todos los presentes. Bueno, presidente, de acuerdo a las instrucciones dadas por usted aquel 5 de marzo y recibidas del Congreso del Partido, ya hoy, luego de celebradas las postulaciones del 27 de junio y las elecciones primarias abiertas del día 8 de agosto, hemos ido anunciando algunos nombres. Y hoy este acto hermoso con un grupo de compañeros y compañeras que han sido seleccionados, escogidos. Nuestro pueblo ha puesto la confianza en ustedes, compañeros y compañeras. Si me permite, comienzo a leer, porque aquí tenemos gobernadores. Usted lo dijo, la primera vez hablamos en aquella rueda de prensa y dimos 14 nombres. Luego dimos uno más para las gobernaciones y dimos algunos nombres de alcaldías, para las alcaldías. Luego del proceso de revisión, hoy nosotros podemos anunciar el nombre de todos nuestros candidatos y candidatas a las 23 gobernaciones del país. Ya los tenemos. Ya los tenemos. Y tenemos, presidente, en este acto hay 89 compañeros y compañeras ya candidatos. Y tenemos listos 173 en todo el país entre gobernadores, perdón, 23 gobernadores y 173 alcaldes. 23 gobernadores y 173 alcaldes. Recuerden que nosotros también estamos en discusiones con los compañeros del Gran Polo Patriótico para avanzar en la plataforma unitaria de la Revolución Bolivariana para las elecciones del 21 de noviembre. Si me permite, recordemos que el día de la rueda de prensa nosotros dijimos ese día que para el estado de Anzoátegui nuestro candidato es Luis Marcano, aquí presente. Para el estado Barinas nuestro candidato es Argenis Chávez, aquí presente. Para el estado Carabobo, candidato Rafael Lacaba, aquí presente. Para el estado Delta Amacuro, nuestra candidata es Liseta Hernández, aquí presente, compañera. Para el estado Falcón, nuestro candidato Víctor Claro Boscán, presente. Para el estado Guárico, José Vázquez, presente. Para el estado La Guaira, José Terán, presente. Para el estado Lara, Adolfo Pereira, presente, Adolfo Pereira. Para el estado Mérida, Jason Guzmán, presente, Jason Guzmán. Para el estado Miranda, Héctor Rodríguez Gómez, presente. Héctor Rodríguez Castro, Gómez es Jorge, ¿vale? ¿Ah? Héctor Rodríguez Castro, quede claro, ¿no? Que quede claro. Para Portuguesa, Primitivo Cedeño, nuestro candidato. Para el estado Táchira, Freddy Bernal Rosales. Para el estado Yaracuy, Julio León Heredia. Para el estado Zulia, Omar Prieto. Para la alcaldía de Caracas, Carmen Meléndez, aquí presente. Señora Carmen Meléndez. Presidente, luego de la revisión realizada y ordenada, nosotros podemos anunciar que el candidato para el estado Trujillo de la Revolución Bolivariana recibe el nombre de Gerardo Márquez, nuestro compañero Gerardo Márquez, diputado, compañero, combatiente del 4 de febrero. Para el estado Sucre, el candidato Gilberto Pinto. Para el estado Nueva Esparta, candidato Dante Rivas. Compañero Dante Rivas. Para el estado Monagas, el compañero Ernesto Luna, presente. Perdón,
Debo decir que al día siguiente, en la otra rueda de prensa, habíamos designado ya, porque había ganado, al compañero en Amazonas, Miguel Rodríguez. Discúlpeme, compañero, que no lo había nombrado. Miguel Rodríguez. Seguimos revisando los estados en revisión. El estado Cojedes ha sido abanderada como nuestra candidata, la compañera Nosliu Rodríguez. Presente, Nosliu Rodríguez. Para el estado Aragua, la compatriota Karina Carpio. Presente. Para el estado Apure, el compatriota Eduardo Piñate. Eduardo Piñate. Y están aquí, presidente, presentes, están aquí presentes, grupo de alcaldes y alcaldesas de... ¿Sí? ¿Cuántas ciudades están aquí presentes? Hay 89 menos 23. ¿Aquí presentes? Sí, son 60 ciudades aproximadamente. 66. Esa forma de contar, Dios dado... Un poco confusa, ¿verdad? 23, bueno, 55, 70. 99, 103, 60. Más o menos, pues. Está como Merente, Nelson Merente, ¿viste? Más el matemático. Es rápido. Son 20, 50, 130, 60. 60 tenemos aquí. 89 menos 23, por cierto. 89 menos 23. 66. 66, exactamente. Correcto. Tú ya anunciaste todos los gobernadores, no queda ninguno por anunciar. Todos están... No, están anunciados todos. Ah, Bolívar, ¿y el perdón. El estado Bolívar, ¿quién va a ser el candidato? ¿Y por qué yo pasé por encima del estado Bolívar? El candidato, discúlpeme, querido hermano, candidato... Yo creo que usted, presidente, ahí me cortó antes de terminar. Yo creo. En nuestro querido compañero Ángel Marcano, aquí presente. Discúlpeme, hermano. Es la emoción, oye. La emoción de estar en vivo, Ángel Marcano. Nuestro candidato. Eso completaría, presidente, los 23 candidatos y candidatas a las gobernaciones más la alcaldía de Caracas. Correcto. Las 24 entidades federales. Y aquí tenemos también a los candidatos de más de 60 ciudades del país, 60 alcaldías. Yo les pido que se quiten la mascarilla cuando lo nombren y el camarógrafo pilas, pues, ¿no? Para que los vean allá. Ahorita nos está viendo todo el mundo, como dicen Raimundo y todo el mundo. Es un acto muy importante. Por eso les dije que esta semana ha sido una semana de eventos sobrenaturales, pues. Bueno, Diosdado, vamos a nombrar a los candidatos de las ciudades que están aquí presentes. Por el estado Amazonas, la alcaldía de Atabapo, Weicira Suárez. Por el estado Amazonas, el municipio Autana, Johnny Cayupare. Por el estado Anzuategui, municipio Bolívar, Sujei Herrera. Por el estado Anzuategui, municipio Sotillo, Nelson Moreno. Vuelve Nelson. Por el estado Apure, municipio San Fernando, Ofelia Padrón. Por el estado Aragua, Mario Briceño Iragorri, Brugierbi Suárez. Por el estado Aragua, municipio Santiago Mariño, Joana Sánchez. Por el estado Barinas, municipio Barinas, Rafael Paredes. Municipio Pedraza, Alcides Molina. Por el estado Bolívar, alcaldía del municipio de Angostura del Orinoco, Sergio Hernández. ¿Se llama así esa alcaldía? Sí. ¿Sí? Angostura del Orinoco. Angostura del Orinoco. Estado Bolívar, municipio Piar Yulisbé García. Municipio Caroní del estado Bolívar, el compañero Tito Oviedo. Muy bien. Por el estado Carabobo, alcaldía del municipio Puerto Cabello, Juan Betancur. Municipio Valencia, Julio Fuenmayor. Por el estado Cojedes, municipio Ezequiel Zamora, Jorge Pérez.
Por el municipio autónomo Tinaquillo, John Moreno. Por el estado del Tamacuro, municipio Pedernales, Rosanny Gascón. Es importante, presidente, decir que ella fue la candidata más votada en todo el territorio nacional. 99% de los votos para Rosanny Gascón. Bueno, ella debería ser la jefa del comando de campaña nacional, ¿verdad? Para que le enseñe a ustedes cómo es que uno gana con el 99%. Algo debe enseñarnos, ¿verdad? Por el estado del Tamacuro, municipio Tucupita, Loa Tamaronis. Por el estado Falcón, alcaldía del municipio Carirubana, Abel Petit. Por el municipio Falcón, municipio Miranda, Henry Hernández. Por el municipio Falcón, por el estado Falcón, municipio Petit, Yoneida Chirinos. Por el estado Guárico, municipio Ortiz, Ana Ospino. Estado Guárico, municipio Saraza, Freddy Alí. Tiempo que no venía, veía a Freddy Alí. Saraza, ¿no? Saraza. ¿Cómo que dicen de Saraza? Así es. Iba Saraza. La Guaira. Municipio Vargas, estado La Guaira, municipio Vargas, José Suárez. Estado Lara, municipio Iribarren, Luis Reyes. Estado Lara, municipio Torres, Ramón Suárez. Por el estado Mérida, municipio Arzobispo Chacón, Yolimar Belandria. Por el estado Mérida, municipio Ramos de Lora, Yanexi Urbina. Por el estado Mérida, municipio Padre Noguera, Omar Contreras. Por el estado Mérida, municipio Tobar, Iván Puliti. Por el estado Miranda, municipio Baruta, Giorgetto Palián. Por el estado Miranda, municipio Guaycaipuro, Farí Fraija. Por el estado Miranda, municipio Lander, Dayana Báez. Por el estado Miranda, municipio Sucre, José Vicente Rangel. El Pepe. Por el estado Monagas, municipio Uracoa, Mari Gascón. Por el estado Monagas, alcaldía del municipio Maturín, Ana Fuentes. Por el estado Nueva Esparta, alcaldía del municipio Díaz Maricel Velázquez. Por el estado Nueva Esparta, alcaldía del municipio Arismendi, Ali Romero. Por el estado Nueva Esparta, alcaldía del municipio Maneiro, Kenia Herrera. Por el estado Nueva Esparta, alcaldía del municipio Villalba, que es la isla de Coche, Freddy Serrano. Por Portuguesa, municipio Esteller, Beuris Rodríguez. Municipio Guanare de Portuguesa, Óscar Novoa. Municipio San Rafael de Onoto de Portuguesa, Yasmina Harris. Estado Sucre, municipio Sucre, Cumaná, Luis Cifontes. Alcaldía de Bermúdez en el estado Sucre, Julio Rodríguez. Julio Rodríguez, tiempo también. Estado Sucre, municipio Mejía, Marta Patiño. Para el estado Táchira, municipio Córdoba, Flor Martínez. Municipio Fernández Feo, Jailí Chacón.
Estado Táchira, municipio panamericano, Sonia Correa. Estado Táchira, municipio San Cristóbal, Silfredo Zambrano. Estado Táchira, municipio San Judas Tadeo, Ana Gandica. Por el Estado Trujillo, municipio Carache, Milagros Moreno. Municipio La Ceiba, del Estado Trujillo, Darling Moreno. Estado Trujillo, Alcaldía de Motatán, Yanet Araujo. Estado Trujillo, Alcaldía del Municipio Urdaneta, Wilmer Andara. Estado Yaracuy, Alcaldía del Municipio Bolívar, Sol Colmenares. Alcaldía del Municipio Independencia, José Mujica. Alcaldía del Municipio Yaracuy, Yaracuy, Municipio San Felipe, Roger Daza. Yaracuy, Municipio Sucre, Luis Duque. Por el Estado Zulia, Alcaldía del Municipio Indígena Bolivariano Guajira, Indira Fernández. Estado Zulia, Alcaldía del Municipio Jesús María Semprún, Keiriné Fernández. Estado Zulia, Alcaldía del Municipio Machiques de Perijá, Betty Cifuentes. Estado Zulia, municipio Maracaibo, Willy Casanova. El Willy. Estado Zulia, municipio San Francisco, Dirwins Arrieta. Podemos. No nombramos aquí porque no pudo llegar, pero es nuestra candidata al municipio Atures. Me corrigieron ayer y es Atures. Yamilé Mirabal. Esos son presentes, los que están aquí presentes.